De l'ecografia cervical, el que moltes vegades hem de valorar són les adenopaties. No? Això és el que sempre preocupa més, no? les adenopaties que no es mouen i nosaltres les valorem per ecografia. Unes adenopaties reactives, que són el més freqüent, amb el que ens trobem més, més tenen aquesta morfologia. Són unes adenopaties que no perden el, la seva morfologia fusiforme, que tenen fins i tot un hil greixós, i que conserven un pedicle vascular, no? que poden estar més grans o menys grans, i que normalment són múltiples, però que mantenen aquesta morfologia. Per contra, a l'altre costat, veiem una adenopatia que s'ha perdut, s'ha desestructurat, que fins i tot és més heterogènia, i en aquest cas correspon amb un adenoflemo, no? que s'haurà de valorar evolutivament si acaba fent un abscès i és drenable o no. Si us fixeu en aquesta imatge, que és un quist del segon art branquial, s'assembla no? a l'adenopatia d'abans, perquè és, és de la mateixa ecogenicitat, més o menys, però al posar l'estudi Doppler, que és el que marca si té vascularització o pedicle vascular, no en té. Separa els vasos cap a posterior. I a més a més, si ens fixem, que és una dada que ens ajuda molt amb radiologia, per saber si una lesió és quística o sòlida, que és el que ens marcarà, és un reforç acústic posterior. En aquest cas, encara que no sigui negre, igualment un reforç posterior que implica que és un quist amb contingut. Per la seva localització amb els vasos a comprimint-los amb aquest nivell, doncs és un quist del segon arranquial. Aquest altre, per exemple, que segurament sabreu que és una lesió a la línia mitja, que li fem l'ecografia i és un quist que no està complicat perquè té un contingut anecoic, això seria el tiroides, i això seria l'ioides amb un tall longitudinal, doncs és un quist del conducte tiroglós. A més a més, valorem moltes vegades la glàndula tiroides. Quines són les indicacions principals perquè ens demaneu valorar una glàndula tiroides? Doncs sempre que un tiroides ha estat irradiat, que ha estat intervingut per valorar si queden lesions focals o queda parènquima residual, el goll multinodular no? per valorar les mides i per valorar les lesions, una tiroiditis autoimmune, una tiroiditis bacteriana o si existeixen o no lesions focals o, o tumors. Aquesta imatge seria una imatge d'un tiroides normal, no? la mida normal. Aquest, tenim unes mides en concret, valorem també l'isme, que és molt important, i després amb poca vascularització, que seria una vascularització normal i sense lesions, tot homogènic. En canvi, si comparem aquesta imatge d'un tiroides normal amb aquesta, és un tiroides molt més gran. Fixeu-vos com està separat dels vasos laterocervicals, com està d'engruixit l'isme no? i tota la glàndula, tota globulosa. I a més a més, és heterogènic, té unes imatges pseudonodulars i l'estudi Doppler és molt, molt hipervascular. Què pensaríeu amb un tiroides hipervascular, molt gran, Una tiroiditis d'autoimmune, molt bé. Passem ara a l'ecografia toràcica. L'ecografia toràcica és la que se'ns planteja més difícil, no? Per perquè tenim tots els ossos de la cavitat toràcica i, a més a més, l'aire del pulmó. Amb els nens petits és més fàcil i és més agraïda perquè tenim tot això sense osificar, no l'esternon, i podem accedir més aviat al mediastí. Les indicacions principals són la valoració de la pleura, del parenquima pulmonar, valorem el mediastí ara amb les adenopaties de la tuberculosi, també podem valorar la paret toràcica i sí fins i tot els moviments diafragmàtics. Però les principals i les que són de la pràctica més habituals és la caracterització de les consolidacions pulmonars, que veurem ara, la caracterització dels vessaments pleurals i llavors l'emitòrax blanc, no? que amb una radiografia simple ens permet diferenciar l'ecografia si estem veient líquid o estem veient un tumor extrapleural. Aquesta seria una placa simple que abans s'utilitzava el decúbit lateral per valorar si aquests vessaments eren, eren mòbils o no. no. Però si era un vessament complicat i tabicat, en principi no es mobilitzava com aquí, no? que augmenta el gruix a la part apical, en canvi aquí és molt més prim. No? Aquí s'assumia que era un vessament no complicat. Ara l'ecografia intenta substituir aquesta imatge amb decubit lateral. Aquest seria un pacient amb una consolidació al lòbul inferior dret, amb un vessament pleural, i aquesta seria la correlació amb ecografia, perquè veieu un pulmó amb una pneumònia. No? Si us fixeu, aquest seria un tall que accedim des d'aquí. Primer veiem el fetge i després veiem el pulmó. Aquest seria el fetge i això és la imatge que es diu de pulmó hepatitzat gairebé, que té la mateixa ecogenicitat del fetge, però a més a més veiem totes aquestes imatges lineals hiperecogèniques, que és la traducció del broncograma aèri de la radiografia. Són les bombolles aèries dins de l'arbre bronquial. A més a més, hi ha vessament pleural, que en aquest cas té algun septe fi. Sí. Sí. Bueno, en esta placa de hecho podrías no, no saber exactamente lo que es pulmón y lo que es derrame, ¿no? Sí, esto no llega al centímetro, no es drenable. Aquest és un altre pacient amb una, amb una consolidació al lòbul superior dret, clarament. No? Aquí no saps, segurament no hi ha molt vessament pleural i després a l'ecografia es veu, però a més a més nosaltres podem afegir un punt més no? amb aquesta consolidació, si està ben vascularitzada o no, si tindrà un bon pronòstic o no tindrà un bon pronòstic. Mirem primer que sigui homogènia, que no tingui que no tingui àrees de necrosis i després mirem que estigui ben vascularitzada al contrari que en aquest cas. No? Si us fixeu en aquest cas, doncs seria més o menys una pneumonia que esborra l'hemidiafragma, que té un component atelectàsic perquè l'eleva, però valorem per, per ecografia i és una pneumonia totalment heterogènia. No? Té unes àrees negres i anecoiques a dins, complicada. No? És una pneumonia amb àrees de necrosis. En aquest cas, fixeu-vos bé per comparar-lo amb el cas següent, per exemple. És un nen que ve a urgències, amb febre, i a l'auscultació té una hipofonesis esquerra. No? La radiografia, veiem que aquest hemidiafragma no està esborrat, hi ha un augment de densitat amb aquesta base pulmonar, segurament té una pneumonia al lòbul inferior esquerre i potser també a la língula, perquè s'esborra una mica la silueta cardíaca. Si fem la correlació amb l'ecografia, és una pneumonia homogènia que té el, el sonobroncograma, no? que aquí sí que s'intueix, aquí sí que el veuríem. Si a més a més afegim la vascularització, és una pneumonia doncs, ben vascularitzada, no? i si aquesta vascularització l'estudiem amb detall, veiem que és una vascularització completament pulmonar, una ona polifàsica que depèn de les cavitats dretes del, del cor. Per contra, ve aquest pacient, que també ve a urgències per febre i una hipofonesi, en aquest cas, dret a l'auscultació. Aquí sí que té un augment de densitat que borra, sembla que es borri l'hemidiafragma i, a més a més, la silueta cardíaca. O sigui, que amb un nen així, el primer a pensar és una pneumonia bilobar, no? afecta el lòbul mig i el lòbul inferior dret. I fem l'ecografia i, tot i que les consolidacions sí que poden fer un cert efecte massa, ens crida l'atenció, no? que és bastant arrodonida, però bueno, és homogènia, té un patró que sembla una, una petització també. En canvi, si fem un estudi Doppler, en aquest cas, veieu que la vascularització és totalment diferent de l'anterior. No? Això no és una vascularització pulmonar, sinó que és una vascularització sistèmica que ve o de l'aorta o de les cavitats esquerres. Per tant, és un tumor extrapleural. Sigui un Ewing, sigui, en aquest cas va ser un tumor de cèl·lules germinals, que veieu la correlació amb el TAC, Invadéis el mediastín. Sí, sí. <laughs> todo lo que quieras. No, con esto sacaría la consecuencia: este que venía con la neumonía, había estado en varios sitios y ¿sí? pensábamos en un derrame pleural. Sobre todo, ahora, antes de hacer una punción pleural, hace una alcohólica. La mayoría de las veces se da el derrame pleural, pero no siempre. Y aquí tenéis un ejemplo. Yo podría deciros bastantes más. O sea, que esto sí que me parece que o sea, antes de hacer una punción pleural, Primero para aseguraros que es líquido y después ya lo explicaré En este caso sería un ejemplo. Además vimos como dos o tres bastante seguidos, ¿sí? Sí, es, es no es infrecuente, ¿no? O sea, esto es muy importante. No, no puedes decir todo lo que quieras. No me importa nada. Bueno, la segona part de l'ecografia toràcica és valorar el vessament pleural. El vessament pleural també donem dades pronòstiques. No? Hi ha quatre tipus. El primer seria un vessament pleural no complicat. És un vessament anecoic que no té contingut, que és un líquid clar, lliure, que com a molt hem de mesurar si serà drenable o no serà drenable. El segon cas és un vessament complicat amb contingut ecogènic, que és un contingut que l'eco es mou, que és molt dens i que serà més difícil de solucionar. Després tenim el vessament pleural amb septes fins, que amb aquest, si és drenable, l'instilen fibrinolítics per desfer tots aquests septes. Són aquestes línies, ja veieu, que són mil·limètriques, molt fines i que van d'una banda a l'altra. I a més a més tenim el vessament ja el més complicat de tots, que és ja molt organitzat, que es diuen empanal d'abella, que té àrees anecoiques i després uns septes molt gruixuts i que moltes vegades necessita una toracotomia i una neteja. A més a més, per fer més èmfasis a l'ecografia, aquesta seria una correlació del que aporta l'ecografia amb un vessament pleural i el que ens aportaria un TAC. No? Aquest és el mateix pacient i, en canvi, amb el TAC no veiem ni un septe. No? L'ecografia delimita molt bé tots els septes del, del vessament. O sigui, bàsica l'ecografia amb el vessament pleural i la valoració pronòstica de les pneumonies. Passem ara a l'ecografia abdominal. El primer pacient és un lactant amb vòmits. És un lactant que ve, a més a més, amb una descompensació hidroelectrolítica i ve per la porta d'urgències. Si us fixeu, en aquest cas, té una cavitat gàstrica que, mentre fem l'ecografia, té ones peristàltiques molt vigoroses i l'oliva pilòrica té les tres línies que esperem trobar, que és la serosa, la muscular i la, i la mucosa, però la muscular és molt més gruixuda de lo normal. No? Tenim unes mesures per valorar-ho, però només amb aquesta imatge ja és típica d'una estenosi hipertròfica de pílor. Aquest és un altre pacient, que és un nen d'un any amb dolor abdominal. No? Fa uns dolors còlics, va començar amb una gastroenteritis i els pares expliquen un arronçament de les cames i apareixen urgències. Aquesta és la imatge típica d'una invaginació. És un... Ai! Aquesta és una nansa i aquesta és una altra, una altra nansa dins de l'anterior, la, no? que l'acompanya tot el mes. Nosaltres amb l'ecografia valorem si hi ha una causa invaginant, que normalment no és l'habitual, i a més a més si té adenopaties i si aquesta nansa està ben vascularitzada i es desinvaginarà més fàcilment. Aquest, aquest altre pacient és un pacient de 6 anys que ve amb la mateixa, la mateixa clínica però no és gens habitual. No? Trobar un pacient de 6 anys amb una, amb una invaginació. I les imatges a l'ecografia són unes nances, en general, a tot l'abdomen dilatades, líquid lliure dins de la cavitat abdominal, Ens em sembla que té una oclusió intestinal. No? Llavors valorem més bé la fossa ilíaca dreta i veiem la mateixa imatge, no? Un, la imatge en donut, és una imatge típica d'invaginació. Una nansa a dins d'una altra nansa i el més i el meso acompanyant. Si sí, a més a més amb un tall longitudinal l'estudiant té adenopaties a dins d'aquest greix, però quan ens ve un nen de 6 anys amb una invaginació hem de descartar una causa invaginal, no? el primer de tot. I si ens fixem molt bé que en aquest cas ho vam veure a posteriori, té tot un greix o un teixit de parts toves que està per l'altre cantó. O sigui, hi ha la nansa, el greix i tot, tot un teixit de parts toves com aplanat que no hi hauria de ser, no? que aquí hauríem de veure aquesta paret. I es tractava d'un diverticle de Meckel invaginat. Quan un diverticle de Mekel s'invagina, s'inverteix i fa de cap invaginant a tota la nansa. No? O sigui que s'ha de buscar amb un nen d'una edat que no li correspon a una invaginació, no? El, la causa invaginal a la part de dalt. veieu aquí el diverticle de Mekel a la vora antimesentèrica i les adenopaties al meso que veiem a la, a la imatge. Bé, el següent pacient és una imatge típica d'un apendicitis, un nen de 12 anys que ve també a urgències per dolor abdominal. No? Nosaltres, quan explorem la fossa ilíaca dreta, veiem una imatge tubular que sembla una nansa intestinal però que s'acaba en un fons de sac, perd totes les parets normals d'un intestí, o sigui, no es veuen la serosa muscular ni mucosa, està una mica desestructurada, també de mal voltant i una hiperèmia a l'estudi doble. És la imatge típica d'un apendicitis aguda. Per contra, tenim aquest nen que ve tan bé urgències per un dolor abdominal agut, però ell explica que sempre li ha passat, no? que té uns dolors abdominals recurrents. Fem una ecografia i a la fossa ilíaca dreta trobem una nansa molt desestructurada, que està allí parètica, que sí que té les seves capes, però és molt irregular, i a l'estudi Doppler és hipervascular, no? està clarament inflamada. I pensaríeu en un nen de 14 anys amb un dolor abdominal recurrent, una inflamatòria intestinal, perfecte aquesta sèrie, la correlació amb la ressonància, que s'estudia per fer tot l'estudi de les nances intestinals, amb unes nances intestinals normals, que tenen una paret fina, i un engruiximent amb uns reals de contrast a l'esdilí distal. Una nena de 13 anys que ve a urgències, també dolor abdominal súbit a fossa ilíaca dreta. No? Descarta si té un apendicitis també i ens trobem amb aquesta imatge. Això seria la bufeta urinària, i això seria una imatge arrodonida, paravesical, que té uns quis al seu interior, que ens recordaria un ovari. Però si ens fixem més en detall, té líquid lliure al seu voltant i té uns folicles que són molt perifèrics. No? Aquesta és la imatge típica d'una torsió d'ovari. A més a més, fem l'estudi Doppler, i això ens pot confondre perquè l'ecografia veiem que té Doppler a dins, no? com una torsió té Doppler. Doncs en l'ovari és diferent que amb el testicle perquè hi ha doble vascularització, no? hi ha una por d'ovari i una por uterí. Llavors, podem tenir una torsió d'ovari que té aquests folicles perifèrics, però amb doble era a l'interior. L'últim cas d'ecografia abdominal. Un nen de 7 anys amb un dolor abdominal agut dret que té una puny percussió positiva. El primer que farem és una ecografia per descartar que no tingui una litiàsis, una pilonefritis. Un... I aquí, què us semblen aquests ronyons? Aquest seria un ronyó normal, que té una diferenciació entre el còrtex i la medular normal. La medular sempre té greix i és més blanca que el còrtex. Sempre hi ha una simetria normalment a favor del ronyó esquerre i en aquest cas veiem que el ronyó dret és clarament molt més gran. Si veiem el gruix del còrtex és molt més gruixut i a més a més té una ecogenicitat augmentada difusa. En aquest cas es tracta d'una pielonefritis aguda. Passem ara a l'ecografia testicular. Els dos casos principals i que ens trobem més habitualment amb els testicles és una epididimitis aguda. L'epididim està engruixit, seria tot això que envolta el test. Normalment, aquest, en aquest cas, té més al cap i té una hipervascularització. Moltes vegades veiem una orquitis acompanyant o fins i tot una funiculitis. Al contrari, tenim aquest cas, que és una torsió testicular, amb el que es veu un test de dret normal, amb una vascularització correcta, no està augmentada, no està disminuïda. En canvi, el test contralateral és molt més gran, és heterogènic, té unes àrees hipo, i a part aquest és amb un estudi Doppler i no té vascularització. No? Aquest seria un cas de torsió de testicle. I per últim, parlar quatre coses sobre l'ecografia de cadera. Les indicacions principals quan parlem de la luxació congènita de cadera és doncs, que hi hagi una història familiar de luxació, que hi hagi una presentació de natges, que hi hagi una torticulis congènita, una deformitat al peu, un ortolani positiu a l'exploració o que hi hagi una abducció limitada. A més a més, nosaltres fem un screening quan ja tenen sis setmanes de vida, quan hi ha tres d'aquests factors de risc, una cesària, un part gemelar, una primípara o que sigui nena. Aquest seria un cas en què es veu una ecografia de cadera normal. Nosaltres valorem que hi hagi l'acetàbul amb aquest angle, que és el famós angle alfa, valorem més o menys que tingui més de 90 i uns 45. No hi ha un, la literatura no acaba de posar uns angles, així que és una mica a, a gust. Però si us fixeu, totalment diferent que aquest acetàbul d'aquí, displàsic i aplanat. A més a més, valorem que el cap femoral sigui esfèric i que hi hagi una correcta cobertura acetabular, que és el més important, no? que estigui el 50% o més a dins i el 50% a fora més o menys. Aquest cas, per exemple, sí que manté una certa esfericitat, però l'acetàbul horitzontal i displàssic afavoreix aquesta luxació totalment sense recobriment acetabular. I fins aquí la meva xerrada. Moltes gràcies i tot el que necessiteu, aquí està l'e-mail. Está enchufado ya. Está enchufado, es sí. mejor que no hable. ¿Y esto qué va a ¿Sí? ¿Dónde me queda el micrófono, aquí? ¿Se ve así? ¿Listo? En el bolsillo. Lo he hecho muy fácil. No, no, muy bien, muy bien. Bueno, dentro también, ¿no? Bueno, buenas tardes, ton, Yo cambiaré el acento totalmente. Bueno, Ana Coma me pidió consejo, como viejo en el oficio, de qué es lo que os podía interesar a los pediatras. Y bueno, está claro que en su ciudad quería quedar a la altura y lo ha quedado. Bueno, entonces acordamos los temas también. Pues yo le recomendé mejor que tú des una versión general de la ecografía, que pienso que para vosotros os va bien. Y ahora, pues bueno, podía ver este tema. Este es el último que preparé antes de jubilarme y pienso que es interesante. Igual a vosotros os sorprende aquí esto del desarrollo sexual y qué hacen en la imagen para el desarrollo sexual. Pues bueno, ya veréis qué cosas tenemos que decir. Bueno, introducción. Pues ahora hablaremos en alteraciones eh, de, de, bueno, anatómicas, cromosómicas o gonadales. Algunas. Perdón, me estoy aliando yo aquí. Algunas. Van a venir con genitales ambiguos, pero no todas. Las que vienen con genitales ambiguos ya se pueden ver en el periodo neonatal y ya se puede hacer un estudio y a lo mejor un diagnóstico pues muy precoz. Sobre todo si le hacemos una radiografía. Hay una ecografía de entrada, como luego veremos. Entonces, las que no tienen genitales ambiguos, pues el diagnóstico, si es que se llega a hacer alguna vez, pues se hace más tardío, incluso en la pubertad. Luego lo veremos esto. Y también decir que requiere un estudio multidisciplinar: que entra el endocrino, el neonatólogo, pediatra, el genetista, el urólogo, el radiólogo, y si continuamos, pues en muchos casos probablemente van a necesitar un psicólogo y un sociólogo y muchos. Bueno, yo aquí, por ejemplo, decir que si puedo dar una charla como esta, como otras, es que estoy en un, o vengo de un centro, o estaba en un centro, que detrás mío tenía un servicio importante de endocrinología. Además, con los que había colaborado estrechamente y que nos habíamos enriquecido mutuamente. Si no, esto sería imposible, porque la imagen sin el apoyo clínico, pues tampoco no podríamos. Bueno, entonces, ¿qué técnicas utilizamos para estudios de estos problemas sexuales? Pues la ecografía, que es para lo que estamos un poco aquí, y además es que se debe de realizar siempre. O sea, tú tienes un niño con genitales ambiguos, porque además, si ha nacido en el hospital, ese mismo día o al día siguiente ya lo puedes tener. Después, el estudio genético y laboratorio y tal, esto ya lleva mucho más tiempo. Algunos van a necesitar resonancia, que también va a necesitar más tiempo. Incluso en el periodo neonatal, la resonancia tampoco es muy recomendable. Bueno, estudio urogenital con contraste. Esto es lo que se hacía cuando no teníamos otras cosas. Esto ha pasado un poco a la historia, pero todavía en nuestro hospital ahora ya no, porque los de mi generación ya se han jubilado también. Y había una uróloga de aquí, de Lleida, también. Doctora Piro, muy buena para estas cosas, la mejor de España, era de Lleida. Y está, por ejemplo, pues como estaba acostumbrado a verlo con contraste, previo a la cirugía siempre nos pedía un estudio con contraste. Esto tampoco lo veíamos cada día, claro, es unas patologías que ves de tiempo en tiempo. Esto ahora con la resonancia, sobre todo porque los de la resonancia también han ido adquiriendo resonancia, hay experiencia, que eso también lleva su tiempo, pues ya todos estos estudios los supliría la resonancia. Entonces, vamos a ver, antes de pasar a patología, vamos a ver por ecografía y también alguna resonancia cómo se ve lo normal. Y entonces aquí tenemos un útero prepuberal, esto es una vejiga, y el útero, bueno, la vagina, que es este tubular con una línea ecogénica central, el útero prepuberal porque el cuello es mucho más prominente que el cuerpo, en una relación más o menos de 2 a 1. Aquí teníamos un puberal que esta relación se invierte. El cuerpo es mucho más prominente, vemos el endometrio y siempre vemos también la vagina. Y decir, y esto es muy importante, que con una preparación mínima y una mínima de experiencia, el útero y la vagina la vamos a tener que ver siempre. Y si no lo vemos, es que hay patología. O lo haces mal. Pero en principio hay patología. Ojo con el útero de la recién nacida, porque hay un, en algunas niñas hay una estimulación estrogénica muy importante y son úteros que pueden ser totalmente puberales de aspecto. Además, como la vejiga tampoco la podemos tener en un neonato a plena repleción, pues te pueden dar un efecto masa. Esto con un mínimo experiencia no te va a ocurrir, pero ojo. Ovarios. A diferencia del útero, que lo vamos a ver siempre los ovarios, en la niña pequeña, casi siempre con una preparación y un poco de paciencia los vemos. Pero si hay alguno que no lo vemos, por principio tampoco tienes que darle patología, porque puede ser que te quede un poco oculto. En la niña un poco más mayor, como hay. Ay, perdón, se me cambio de. Te lo estoy dando todo el rato. En la niña. Oye. No, es que me queso con el puntero. Bueno, en la niña un poco más mayor, como hay folículos pues ya el ovario lo vamos a identificar muy bien. Pero ojo con estos folículos, tengo una experiencia de no darle como quistes patológicos. Lo de los quistes del ovario, olvidaros ya de patología, porque en principio hay muy poca patología con quistes. Esto es lo normal. Ojo también con el ovario de la niña pequeña, de la recién nacida, porque por lo mismo, como hay una estimulación estrogénica, vemos, vemos, vemos algún quiste folicular muy prominente y, en estos casos, sobre todo los que no hay que dar patología. Tú deja que pasa un tiempo, le haces un control al mes o a los dos meses, cuando baja la estimulación, y esto desaparece por sí solo. Bueno, aquí os enseño unas suprarrenales normales porque ya veremos que vamos a tener que estudiar o hay algunas patologías de este tipo que la suprarrenal es muy importante. Y Entonces, ¿cómo es la suprarrenal? Pues este es un niño, lo vemos mucho mejor que en el adulto, este es el riñón, una suprarrenal totalmente normal con una buena diferenciación cortico-medular, la, medula, la cortical es lo que es hipoecoico y una línea ecogénica que es la medular. Y esto es en un niño recién nacido, probablemente pretérmino porque en el recién nacido, sobre todo prematuro, las suprarrenales pueden ser enormes. Al principio de la ecografía salieron incluso artículos diciendo que si medía esto más de 16 milímetros era una hiperplasia suprarrenal congénita. Esto es mentira totalmente, porque esto vemos cantidades. Los que hacemos mucha ecografía abdominal, o hemos hecho mucha ecografía abdominal en el recién nacido, o allí que es un centro de prematuros importante, pues no raramente ves estas suprarrenales muy grandes en el neonato. Pero la suprarrenal, mientras forma, mantenga su morfología en Y y tenga buena diferenciación corticomedular, es totalmente normal. Testes normales. Bueno, expresamente yo se saca un recién nacido con una bolsa escrotal con mucho líquido. Este es el teste y hay un hidrocele, pero que en un recién nacido no le daríamos importancia porque el proceso es vaginal puede que esté permeable y queda aquí líquido que también de una manera espontánea irá desapareciendo con un teste normal. El niño mayorcito, Ana ya sacado algún teste, pues bueno, ese es el aspecto. Siempre tenemos que ver el mediastinum testis y el doppler en la patología testicular ha sido vital. Y este tema sí que a vosotros os importa un poco más, que es los testes en las criptorquídeas. Cuando no se palpan en las bolsas, a veces en el canal el que a veces lo palpáis o a veces no y deciros que en la ecografía por principio con los transductores lineales que ahora utilizamos un teste por pequeño que sea en el canal lo vamos a ver siempre o lo deberíamos de ver siempre si es normal si es patológico ya es otra historia aquí lo tenemos es el canal inguinal vemos cómo se ensancha en este aspecto fusiforme con una que si tenemos dudas le ponemos el doppler y si podemos ver que está vascularizado y que es un testo esto lo vemos siempre en el canal inguinal pero si no están en el canal inguinal y piensas que están en el abdomen, olvídate ya de la ecografía, porque no te va a servir de nada y lo único que vas a crear falsos positivos, falsos negativos, si te apuras mucho o te presionan y a lo mejor el que lo hace no tiene demasiada seguridad, acaba en plan visionario y viendo testículos por ahí donde tal. O sea, que no sirve de nada. Esto pensamos... Que con, la, con la resonancia que se obviaría y que en la resonancia verían los testículos. Pero muchas veces los testículos intraabdominales son algo disgenéticos, no se han desarrollado bien, no tienen suficiente celularidad y en un porcentaje muy importante tampoco los ven en la resonancia. O sea que esto, esto yo pienso que es un aspecto práctico que os lo podéis encontrar con relativa frecuencia. Esto que es de estudios con contraste, pues bueno, la uretra femenina, que ya sabes que es corta, recta, y esta es la masculina. Esto es importante, a veces, los estudios se hacen con contraste, porque cuando hay ambigüedad sexual, pues a ver qué tipo de uretra tiene, si tiene fístulas o tiene solo un orificio común, si hay un, un seno urogenital, bueno, esto ya lo iremos viendo. Y aquí es la importancia que tenían estos estudios con contraste. Podría, si hay dos orificios, pues lo teníamos muy fácil. Si sondabas los dos, por un lado llenabas la vejiga, aquí no vemos la uret porque no estamos haciendo la misional, y una vagina totalmente normal. O sea, en estos casos no era complicado. Decir que dentro de lo... Podíamos hacer una visualización vaginal espontánea porque cuando hacíamos caras hacer muchísimas menos, pero cuando lo hacíamos de manera rutinaria, cistografías misionales por infección de orina, pues no raramente veías en las niñas reflujo a la vagina. Y esto también es normal. Y entonces la resonancia, yo aquí no me voy a meter, pero para un estudio anatómico, pues ahora la verdad es la, la estudio ideal. Pero de entrada como screening, pues, pues el eco. Entonces aquí tendríamos, vamos a poner, por ejemplo, pues aquí en este T2, en Sagital, que tenemos la vejiga, aquí tendríamos el útero perfectamente, aquí tendríamos el recto, pues aquí lo vemos con la vejiga un poco más vacía, siempre se hacer cosas axiales. Lo que es importantísimo, tanto sea para ver problema sexual o para lo que sea, dar una información al. Radiólogo, una formación, lo que buscáis y lo que queréis, porque además para la resonancia es importante porque depende de lo que quiera buscar, pues él va a hacer las secuencias apropiadas, T1, T2, FATSAT, difusión, que yo aquí ya me pierdo. Bueno, aquí esto es, esto es importante para vosotros, pediatras, porque esto tanto la, la clasificación de estas patologías como la denoma, denominación. Pues ha cambiado, de la que se utilizaba hace unos años. De hecho, la Sociedad de Endocrinología, de Endocrinología en Ameri Americana y la Europea se pusieron de acuerdo, y yo tengo allí el artículo si os interesa, y dieron esta clasificación en cuatro amplios grupos, o sea, anomalías del desarrollo sexual con 46XX. O sea, en castellano será ADS, en inglés que lo da el artículo es Disorders of Sexual Development, eh, con 46XX que aquí es lo que antes se llamaba pseudormafroditismo femenino. Esto en una charla ya no podemos nunca utilizar pseudormafroditismo. Podríamos decir que esto es políticamente incorrecto y si lo das en algún mes, en alguna América te tiran ya, ya te sacan ya de entrada, ¿no? O sea, porque no se utilizan esta denominaciones. Y aquí, bueno, dentro de este grupo, pues tenemos sobre todo la hiperplasia suprarrenal congénita, la niña, que es posiblemente de las causas más frecuentes de ambigüedad sexual, la que suele ir lo que hemos dicho con genitales externos ambiguos y luego veremos. Y otros casos más raros, que es la exposición transplacentaria a los andrógenos El segundo grupo sería anomalías del desarrollo sexual con 46XI, lo que llamábamos hermafroditismo masculino, que también desterrado, que sería el síndrome de Morris, el de las leyendas, que luego veremos. Eh, algunos casos que en realidad es una insensibilidad parcial o total de los andrógenos ya o sea que es 46 x sí si hay una insensibilidad parcial es una hembra de fenotipo pero con signos debilización pero si es total puedes tener un fenotipo total de hembra y son aquellas que se hablan que si tal presentadora tal artista leyendas urbanas y todos los morbos que quieras entrarían dentro de este grupo y después ya viene un grupo que es muchísimo más raro yo de hecho del archivo nuestro, solo he podido, ha habido alguno más, pero solo rescate uno a medias, que luego veremos que es lo que se llama el hermafroditismo verdadero, que es muy raro, y que se llama síndrome ovo-testicular, con testelío cromosómico que pueden tener. Y después la disgenesia gonadal, que han agrupado aquí una serie de síndromes que yo desde el punto de vista de imagen pues no puedo decir mucho, salvo en el Turner, pero vosotros sabéis mucho más del Turner que yo, el Kleenefer, Tesuayer y tal, veremos algún ejemplo. Bueno, esto yo creo que valdría la pena que lo recordéis. Esta, no sé si ya la tenéis así, esta clasificación, si os encontráis. Y sobre todo, pues a utilizar la denominación olvidaros de hermafroditismos, pseudohermafroditismos y así. Bueno, aquí tendríamos un caso, ya empezamos con el primero, del primer grupo, una hiperplasia suprarrenal. Esto es un recién nacido que con este genitales, pues a veces puede haber problemas de qué sexo. Le adjudicas. Y aquí viene bueno, el problema. Claro, ahora es mucho más fácil, pero a mí, ahora, incluso hablando de o sea, estos días, yo estoy a jubilar hace un tiempo, estoy lejos, tal, pero recordaba todo este pensar. Los que había vivido en el pasado, yo estuve allí 40 años en el Valle de Brón, claro, habíamos vivido cosas, auténticos dramas, ¿eh? de niños en la pubertad con problemas, bueno, le habían adjudicado el sexo equivocado, bueno, en fin, tramones. Y si además si queréis una novela, que esto lo narra muy bien, esa historia aquí en Cataluña, que es Donde nadie me encuentre, de la Jiménez Bartet, una. Bueno, si alguien tiene interés en estos temas, novelado, pero el caso histórico es de uno que le adjudicaron el sexo equivocado. Vale. Entonces aquí pues tienes un, lo que parece un pene, tienes una bolsa escrotal, pero que probablemente tú la palparás y no tocas testes, hay una norquia. Podría ver aquí como, bueno, un seto aquí, genitales ambiguos. O sea, si tú ves esto, hazle una ecografía. La ecografía tal, tenemos un útero totalmente perfecto. O sea que tú con esto, pues ya viene, ya tenemos el tal, tenemos unos genitales ambiguos, pero hay un útero. Claro, el, 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 el cariotipo yo no lo voy a tener en dos días, pero tú ya lo puedes Saber que en estos casos, en el periodo neonatal, es un déficit de 21 hidrosilasa, puede venir con cuadros de pérdida salina, a ¿no? veces de situación importante, en los casos más graves. Si tú simplemente con una ecografía y viéndole un útero, ya puedes decir que por aquí van los tiros. Pero además le haces un estudio de las suprarrenales, y recordar que os he dicho, fijaros en estas suprarrenales, ya no tienen nada que ver con estas. Esto es facilísimo para nosotros porque con los recién nacidos las suprarrenales se ven de maravilla y sobre todo cuando son tan grandes y que han perdido aquella diferenciación córtico-medular, esto por detrás, porque es de las pocas cosas, esto está en el artículo descrito y tal, y es verdad, yo lo he constatado, que nosotros lo hacemos casi todo en supino, estudio de riñones y de tal, porque ves mucho mejor la ecogenización relacionado con el hígado y el bazo, pero en estas suprarrenales, que en algún caso vemos de tarde en tarde, se ven mejor por detrás. Y es lo que se llama un aspecto cerebroide, porque podría recordar una ecografía cerebral. Simplemente por... Y esto es típico, específico y patognomónico de hiperplasia suprarrenal congénita. O sea que con estos genitales amigos y con esto, pues tú ya tienes el diagnóstico. Ahora vendrá el estudio de laboratorio, de la... a ver qué encima, qué no encima, la harán el cariotipo totalmente, eh, eso tal, y será XX. Que te, Será una hembra, pensad que estamos hablando en hembras muy virilizadas. Cuando esto se puede dar también en el varón, en el varón lo que verás es cuadros de hipervirilización. O incluso si no se diagnostica en el periodo neonatal, lo puedes ver en, la, en los signos de pubertad precoz masculina, que es un. Pero lo que tiene importancia, sobre todo desde el punto de vista de imágenes, de este grupo en la hembra con 46XX. Aquí nos vamos a extender un poco, porque vemos el caso que se ha diagnosticado precozmente en el periodo neonatal, pero puede ser que por causas sociales, culturales o por lo que quieras, este diagnóstico no se ha hecho, igual no lo ha visto ningún pediatra en el periodo neonatal o ese pediatra no lo supo por lo que sea. Y aquí me llamo una pediatra que había estado en el Valle de Bron desde la primaria, alguno habrá sido de vuestra época, de por aquí que además era de Huesca como yo, Entonces, ya habéis cogido ya un poco quién. Bueno, me llama porque le está diciendo, oye, Aso, que es que tengo un niño, he visto un niño con pubertad precoz, un niño de ocho años con pubertad precoz, pero no le palpo testículos, bueno, ya lo vio raro, dice tal, pues bueno, mándalo. Entonces era este niño, ocho años, que había escalado signos de, de pubertad precoz, ahí ve yo pubiano, un pene, que ya lo veis, y una bolsa un poco rarita, y que no se palpan testes. Una uretra totalmente masculina, bueno, esto es lo que se he dicho signos, en los casos con presentación tardía, predominan signos importantes de virilización, que es lo que pasa aquí. ¿Qué pasa? Lo primero cuando llega el datal, le hacemos el eco, y que tenemos un útero claramente, no es puberal todavía porque tiene ocho años, pero un útero con endometrio y a nivel en el lado derecho, o sea, tienes un ovario y en los dos lados tenía un ovario con folículos pequeñitos, o sea, con aquel pene y todo tal, pero tiene útero y ovarios. Entonces, este niño, la suprarrenal nunca son tan prominentes en el niño mayor como en el recién nacido, pero son unas suprarrenales patológicas. Con el eco ya tenemos el diagnóstico. Lógicamente, después se va a hacer todos los estudios que os he dicho antes. Cariotipo 46XX. Este niño era de origen Magrovi. No sé muy bien lo que quedó el tema, porque claro, a los ocho años cambiarle el sexo, pues no todo el mundo a lo mejor está preparado para estas cosas. No lo sé. Bueno, aquí entramos en lo que os he dicho de, de tal. Pero fijaros la casualidad. La madre estaba embarazada cuando ocurrió esto. Entonces nace un niño o niña. Con los mismos genitales que el anterior. Pero como ya se sabía, se estudió del periodo neonatal y aquí ya se le asigna sexo femenino, tratamiento adecuado y a lo mejor hubiese entrado la doctora Piro, que era una virguera reconstruyendo vaginas y penes y demás. Porque se es está, o sea, y en este sí, la niña, femenino, correcto, y le reconstruyeron pues, una vagina. O sea, son casos, y de estos no es tan infrecuente, ¿eh? o sea, concretamente hiperplasia supra vosotros habéis vivido alguna, supongo, a dos pedidos, Soler me dice que sí, pues porque sí. ¿no? Bueno, lo que no es raro tampoco, que a nosotros, allí por ser un hospital de referencia, este niño, por ejemplo, pues ya lo habían estudiado en otro centro correctamente, lo habían diagnosticado, ya nos no pongo lo mismo de antes, pues sería lo mismo. Genitales ambiguos, había tenido, un, me parece, un síndrome de pérdida salina. Había un cariotipo 46XX, o sea, lo que hemos comentado antes. Y nos, los, y nos lo piden el estudio para la cirugía, porque allí lo llevaban para cirugía, que no todo el mundo lo podía hacer. Cuando estudios con contraste está negativos negativo, como solo hay un orificio en estos casos, ¿ves? hacías, llenas la vagina, pero la vagina a veces es difícil de hacerlo. Aquí les interesa al urólogo si hay un seno, seno urogenital común, la distancia, localizarlo, a ver cómo van a abordar. Muy importante también que a veces hay fístulas al recto desde la, desde la uretra o de tal, o sea, una serie de cosas. Aquí nosotros no lo vemos, pero en este defecto de repleción, pues podríamos decir que la vagina se insertaba aquí y este sería el seno urogenital. Ya, insisto, que esto ahora en estudios precirugía. Ahora la resonancia, pues lo veremos mucho mejor. Os voy a enseñar este en sagital en T2, que veréis muy bien, la vejiga en blanco la vagina que también tiene contenido líquido en blanco y aquí es donde se unen y este sería el seno urogenital. Ya he dicho que estos estudios ahora con la resonancia ya han pasado a es el pasado y, y sería resonancia. El segundo grupo con 46 xx Y aquí os he dicho que era, perdona, que eran todas las leyendas y tal y os voy a decir el caso cómo viene el clásico nos voy a sacar imágenes. Eh, ¿Cómo sería? Pues, bueno, es una insensibilidad a los andrógenos. Ya os he dicho, son 46XI. Tienen testes. Esto es muy importante porque se han de buscar los testes por donde sea. Pero tienen testes que producen andrógenos, normalmente. Lo que pasa es que estos andro hay una insensibilidad parcial o total a los andrógenos. Entonces, estos andrógenos, yo aquí tampoco no me voy a meter porque a lo mejor tal, parece ser que se aromatizan. Y se convierten en estrógenos. Y por eso, fenotipo, como son XI, posiblemente son un poco más altos que las hembras, tienen un desarrollo mamario importante, no tienen nada de vello pubiano, esto es un rasgo muy típico, tienen una piel muy fina, sin vello, porque no hay andrógenos. Por eso se dice que son las superhembras estas de tal. Y que vienen normalmente a nosotros por amenorrea primaria en la pubertad. Entonces tú. Una hembra de estas características y que no le ves útero, no tiene nada de útero, a veces tienen un remedo vaginal, pero no tienen útero, pues en principio va a entrar dentro de este grupo. Pero ya os he dicho, he insistido, que a vosotros dos de los testes. Y aquí os voy a sacar un ejemplo, para no deciros el clásico, pues que a veces las presentaciones no son como te las explican. Y es una niña de 5 años y hay un cirujano pediátrico. Aragones también, yo hago la mafia aragonesa. <laughs> bueno, Broto, lo conoceréis a Broto, ya sabéis que Broto es muy tal. He visto a una, una niña ayer. Bueno, en la privada, una niña operarle una hernia inguinal. Con una madre brasileña guapísima, qué tal, qué cual. Y bueno, pues qué pasa, vas una ecografía porque no tenía una hernia, yo creo que era un testículo. Yo creo, que... Bueno, pues tenía razón. Él, como tenía una cierta experiencia, no tocó eso. Cerró y al día siguiente al Valle de Bron, que es la estación termini para estas cosas. <laughs> bueno, entonces, la ves, la hacemos, claro, pero la niña no tiene útero. Tiene un poquitín de vagina, pero para nada el útero. Yo os he dicho que el útero siempre se tiene que ver, y más en esta niña que de una buena preparación, y si no la ves, es patológico. No hay nada de útero, pero en, un, en el canal inguinal o en la que parecía una vulva, veíamos esta estructura. Era un teste. Esto se decía que había que buscar los testes donde fuera porque son testes disgenéticos y que podían ser precursores de malignidad. Esto hay controversia porque yo esta charla, de hecho, la hice para la Sociedad Española de Endocrinología. Y allí con esto se crea una controversia. Yo aquí ni entro ni salgo si alguien tiene interés, porque parece ser que ahora dice que ahora no se operan. Pero yo todo lo que he leído, incluso aquí tengo un artículo americano que dice que esto es muy importante porque se han de extraer estos testes, porque de aquí sí que van a quedar como hembras. A veces les, les reconstruyen una vagina para que pueda tener relaciones sexuales si es que las quiere tener algún día y queda como, como una hembra. Con tal, estoy es seguro. Entonces, en la ecografía no bueno, es lo que he dicho, ecografía vagina, test en canal inguinal, que esto, y fue un test, de hecho, era un test, se descendió. No, no se le descendió, se lo dejó allí. No sé, este creo que todavía era la época que se sacaban, se los sacaron. Y deciros que en medicina como en la vida, pues no todo es lo que parece. Y a mí la doctora Alviso, que también la conoceréis también, la endocrino, pues dice, oye Tito, bueno a mí me llama todo el mundo Tito por ahí, entonces dice, tengo una niña que seguro que es un Morris y tal, porque una niña de 15 años muy alta, con todo, con caracteres secundarios sexuales femeninos totalmente, con tal y pero con amenorrea. Seguro que será un Morris. Vale, pues yo sí, un Morris, yo le informo, pues, una niña de 15 años con un pecho tal, pero no tiene para nada útero. Sin embargo, aquí sí que tiene una estructura que claro, en este contexto, como ya estabas mediatizado, si sí sería un Morris. Pues dices, pues igual es un, un ovario que puede estar por cualquier sitio. Ay, perdón, un, hay un teste que siempre se ha de buscar y puede estar en cualquier sitio. Bueno, pues igual esto es un teste. Parece que hay una gónada. A mí, según cómo, me parecía un, un ovario, porque parecía que tenía felículos, pero bueno, igual es un teste patológico. Queda como Morris, pero claro, se hace el cariotipo y es 46XX. O sea que el diagnóstico ya no es que son siempre 46XX. Y entonces ya quedó, se hizo una resonancia, se estudió de tal, y parece que es un síndrome malformativo, que será malformación de Rokitansky, que se llama, que es malformaciones urológicas, genitales y demás, y así quedó catalogada. Entonces, síndrome botesticular. Yo ya te digo que solo encontré un caso y además no sé por qué, bueno, pasó, yo hice una masa, una masa que estudié en recién nacida que la habían diagnosticado prenatalmente una tumoración abdominal muy grande. Entonces, una masa, que no se, yo me parece que la interpreté, no se me acuerdo ahora muy bien, abdominal, eh, me parecía que tenía algún signo de agresividad y demás, pero la operaron, la operan y fue un gonadoblastoma. El gonadoblastoma es, en principio, es una tumoración que aparece sobre una gónada patológica, disgenética. genética. Entonces aquí empezaron los estudios, le hacen un cariotipo y sale un 46XX, 46XY. Yo solo le veía a nivel de un canal inguinal esta estructura, esta es a posterior. Yo lo que no he podido recuperar es la masa, pero es igual, tenía un tumor, porque fue cuando se cambió del archivo, se digitalizó y pasamos, bueno, estas cosas que pasan, que no la encontré la masa, pero sí que tenía esta estructura, que a mí pues me parecía un teste. Lo analizan, este lo operan, lo sacan y tenía estroma ovárico. Se practica gonadectomía profiláctica porque en estos casos, con lo que hemos comentado, es con gónadas disgenéticas, como son precursoras de malignidad, la tendencia es a sacarlos. Este lo sacan, lógicamente yo no hice el diagnóstico aquí de, de síndrome botesticular o lo que llamábamos antes hermafroditismo, pero tiene estroma ovárico con abundantes ovogéneas, identifica epidídimo y trompa de falopio, un ovoteste. O sea, sería un caso de hermafroditismo. Aquí la desgenesia gonadal, pues supongo esta niña con síndrome de Turner, que esto lo conocéis vosotros mucho mejor que yo, con este fenotipo, un niño, un unan, que es el Turner masculino, ¿no? Y entonces deciros que en estos casos hay una desgenesia gonadal, o no hay útero, no lo vemos, o es muy mínimo un remedio vaginal, como en este caso, que era esta niña, que yo no le veía para nada útero. Pero aquí sí que os quiero decir que yo había esto nos lo enviaban siempre que había visto turners con cariotipo totalmente de Turner y fenotipo de Turner, pero sin embargo le veías un estudio pélvico y aparecía un útero totalmente normal y si la niña era mayor un útero puberal normal, que a mí esto no me cuadraba como bueno al principio no me cuadraba, pero parece que el Turner tiene un porcentaje muy importante de mosaicismos y alguno de estos mosaicismos puede ser que permita desarrollar el útero bueno, aquí terminamos, esto es el monasterio de piedra en Huescas y algunos animales. Yo aquí tenía cuando, esto no sé si queréis un poco más, hay que os que he dicho, de piedra, no, no, de piedras en Zaragoza, no, esto es en Juan de la Peña, no, 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 fallo, fallo, fallo. Es que ya la edad en esto ya me juega unas... ¿no? Porque esto sí que yo lo tengo como. Bueno, mira, yo aquí en esta, cuando daba esta charla, tenía unos casos de patología genital. Tres o cuatro, para ver si alguien se ha. ¿Queréis que lo saco? ¿Continúo o cortamos aquí? Bueno, pues este es un recién nacido que ya que viene con una pelvis, que hay una masa palpable en la pelvis. ¿Te vas? Vale, a la vista. Bueno, una masa que se localiza entre la vejiga y el recto que estaría por aquí. Aquí en la resonancia la veis muy bien, la vejiga y el recto que estaría aquí. Tiene una forma de pera y hay un contenido más o menos homogéneo. Una recién nacida, pongáis en tal, con una masa entre la vejiga y la pelvis, mientras no se demuestre lo contrario, ¿qué es? Entre la, vejiga, entre la vejiga y el recto. Y forma de pera. Un hidrómetro colpos que es una obstrucción, es el diagnóstico hidrometrocolpos es la obstrucción a nivel vaginal, se producen secreciones por la estimulación estrogénica, el útero se va agrandando y puede dar esta imagen enorme. Tampoco es tan raro. En este caso puede ser aislado o puede ser más complejo con malformaciones asociadas. Y aquí pasaba un poco las malformaciones, aquí hay un poco anécdota, porque fue justo el, el, el último verano que estuve yo en el Valle de Brón y por tema familiar que no viene al cuento pues bueno estuve iba mucho fines de semana y demás porque tenía un familiar ingresado grave y me ven los estaban allí los tres residentes de radiología el adjunto de radiología de la general todos los cirujanos y llego yo allí un 15 de agosto porque hacéis aquí todos y la madre al verme a mí la madre de la niña porque había venido una niña de 15 años o 14, con diagnóstico de torsión testicular, porque tenía un dolor agudo y vino con una torsión. Estaban ahí todos, pero supongo que se fueron acumulando porque no les cuadraba lo de la torsión. Y entonces llegó y la madre de la niña me dice, ay, usted doctor, la había hecho todas las ecografías a la niña. Entonces vamos a la ficha y tenía, desde el recién nacido, 14 años, le hacíamos un control cada año porque solo tenía una genesia renal. Y el otro riñón siempre se controla cuando hay un riñón único, por bueno, tal, no sé qué. Claro, yo fui a la ficha, uy, a Esto no es una torsión de ovario. Anacoma os ha enseñado una torsión de ovario que es muy, muy típico y tal. Y esto no es para nada. Yo aquí tampoco no lo sabía lo que era. Pero teniendo en cuenta la genesia renal y todo esto, digo, olvidaros a los cirujanos, olvidaros, nuestra torsión de ovario y eso, tal, tal, y mañana o el lunes o el día de tal, intentaremos con los de la RM que le hagan. Una RM que ya he dicho que es el estudio ideal ahora para, un, si quieres, una anatomía más compleja. Entonces, ¿qué vimos? Pues aquí se veía esto. Aquí tiene una. Tú corrégeme, Ana, que sabes mucho más de, re, de RM que yo. Tienes en T2 la vejiga, lo hemos visto en blanco. Aquí tienes, más hacia la derecha, un útero, pero muy abombado. La niña, después, reconstruyendo la historia, había tenido tres episodios de dolor, porque había tenido tres menstruaciones. Y cada una era un dolor más grande. Hasta la tercera, que dice que era insoportable. Después la niña berreaba. Tenía un útero, pero un poco más a la izquierda tenía otro. Esto donde sería aquí, ¿no? Este. Este está lleno de líquido, este es el otro útero normal. Entonces, ¿qué pasaba? Que había una duplicidad uterina, porque en estos casos ya he dicho que siempre hay que buscar malformaciones asociadas. Y los úteros Bidelfos, la duplicidad en estos casos está descrito. En hecho, hemos visto varios casos. Entonces, este no estaba obstruido y menstruaba un poco por aquí, pero el otro se iba acumulando y cuanto más se acumulaba, pues le dolía más. Entonces, esto quedó diagnosticado de este síndrome. Herling werner porque yo no lo había oído nunca, ni lo sé pronunciar. Que es con uterovidelfo, bidelfo, cerrado izquierdo, con hidrometrocolpos, hematosalpins, agenesia renal, estos síndromes malformativos, ¿qué tal? O sea que, bueno, ya veis esto. Otro caso. Este es muy pediátrico. Es una niña que venía de Granada, la recuerdo muy bien. Con unas, aquí tiene unas manchas, claramente, por eso saco la foto. Es una niña que tenía cinco años en este momento. Y tiene, bueno, el útero aquí no subió en pura pero sube tiene, tiene en el ovario un quiste muy grande. Una niña de cinco años. Estos son huesos que no es del momento de los cinco años, como vino controlándose, estos huesos son de otro momento, bilateral, afectación de ambas tibias. O si sea, hay una afectación bilateral y simétrica de pensar que hay un problema, de, por lo menos un problema sistémico, hay una patología sistémica, porque si no, pues tendrían un lado, no va a tener los dos lo mismo. Unas... Unas lesiones, ahora me enrollaré con lo esto del hueso, que es, bueno, pues difíciles de definir. Y bueno, cuando hay una lesión de Ana que es difícil de definir en el hueso, pues tú ya sabes lo que, lo que tal. ¿Qué os parece? Una niña que tiene un quiste en el ovario, unas lesiones en los huesos y unas manchas aquí de café con leche. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No. La fibromatosis da manchas, pero son, ahora tendríamos que empezar con las manchas. La, de, la que tiene esto son muy definidas y la fibromatosis son, unas son la costa del, de... no sé cuáles son las... bueno, unas son muy lisas y las otras muy regulares. Es el diagnóstico diferencial de lo que tiene esta niña con la fibromatosis. Este síndrome. Hay una triada pediátrica que es una de MIR, los que habéis hecho el MIR hace poco. Es de MIR esto. <laughs> McCune Albright. Pues era, porque es esta triada? Este, bueno, vale la pena conocer porque a veces son niños que van dando vueltas por ahí, tienen pubertad precoz, con estas bueno, en fin. Eh, pubertad precoz de origen periférico. ¿Por qué decimos periférico? Porque está, el problema está en el ovario. Hay un quiste de ovario que es funcionante aquí y es, es lo que se llama, de hecho, es una pubertad precoz brutal, pero sin embargo se llama pseudo-pubertad precoz porque es de origen periférico. Las de origen central son las que requieren de otro estudio, son las que se llaman pubertad precoz verdadera. Lesiones óseas de displasia fibrosa, es la displasia fibrosa, que son estas lesiones que no se pueden definir y demás, y que en esta niña al final eran muy exageradas. Y después manchas cutáneas de café con leche que las presenta la fibromatosis y el marcunealbre. Bueno, ay, me he pasado, en este tenéis el diagnóstico. De tal, pero bueno, esta es, un, es una niña de cuatro años con sangrado vaginal. Y entonces le hacemos la ecografía y vemos aquí en el suelo de la vejiga, bueno, hay un tumor posiblemente extravaginal bueno, extravesical, perdona, extravesical en el suelo de la, de la vejiga, sí, y intravesical, oye, es que de los dedos, qué tonto, hablarle tal, me, me, bueno, y tiene intravesical, como esta, esta, Llamalo masa o tumoración o lo que sea, pero con un aspecto muy peculiar, así arracimada. El nombre de arracimado, a ver si os suena algo. Aquí tiene una, una RM que tienes la masa, aquí en el suelo, con una infiltración posiblemente de la vejiga y este componente intravesical, con sangrado y a veces incluso en estos sacan trozos de carne así por la vejiga o trozos carne carnosos. ¿Os suena algo? La tumoración. Bueno, es un raddomiosarcoma genital y de hecho aquí lo tienes. Este de la RM es un varón, pues también se puede dar en varón. Decir que es el 5% de tumores sólidos malignos del niño, esto es el raddomiosarcoma, es Que es un tumor de la infancia. 21% de los sarcomas son genitourinarios, o sea que esto no es raro. Entonces, este está... Más frecuente en varones, origen vagina o el seno urogenital en los varones. En ocasiones, sangrado y expulsión de masas carnosas invaden vejiga. Y en racimo de uvas, racimo de uvas en griego se llama botrioides, botrios, es uva, y por eso se llama sarcoma botrioides, porque tiene muy frecuentemente este aspecto arracimado. Es un clásico en pediatría, y aquí tenemos una resonancia en la que se ve este era un varón, que se ve aquí la masa en el seno y posiblemente con invasión de la vejiga. El último caso ya lo ha sacado Ana porque era una torsión de ovario típica y tal, y es que no sé si es incluso la misma que, que está, posiblemente fuimos al mismo tal, y aquí acabaría ya por ahí. Lo que sí que es decir de esto de la torsión de ovario, que esto es un tema ahora más actual, es que en la, en la torsión testicular si, es, la, lo, si lo detorsionas, pues muy bien y el que no se podía detorsionar o está necrosado el teste y demás se saca, ¿no? El ovario es lo que se hacía también, una torsión ovárica, necrosada y demás, se sacaba el ovario. Sin embargo, ahora la tendencia, los cinco o seis últimos casos que vimos, los dejan porque parece ser si queda algún folículo, los folículos tienen mucha tendencia a regenerarse. Y hay una tendencia a dejar el ovario porque a lo mejor, a lo mejor no será de todo un ovario normal, pero tiende a regenerarse. Y se hicieron cinco o seis casos, que ya no sé, yo ya no sé lo que habría de ellos, y además quien lo hacía, que era la doctora Maruenda, se fue a Mallorca, que es la que lo seguía. Y no sé en qué habrá quedado este tema, pero la tendencia era esta. O sea, también alguien si lo quiere mirar a ver cómo está esto. Pues vale, pues aquí acaba.